Muy buenas, gente. Volvemos con Black Desert y en esta ocasión vamos a hablar sobre los trueques de forma general. Exponencialmente vienen nuevos jugadores al juego. Estupendo. Se entiende. Siempre ocurre, es normal. Exploran diversos contenidos y ven cuáles les atraen. Los trueques oceánicos, más que el propio trueque, es el contenido oceánico el que crea un interés llamativo por el despliegue de los Karraks. Dicen, wow, qué máquinas más impresionantes, quiero una. Y exploran ese contenido, entonces llegan a la conclusión de que existe el sistema de trueques oceánicos y da mucho dinero. Sin más, no se entra en esos detalles. Nadie ha especificado cuánto dinero dan los trueques. La gente se mete en trueques y gana de repente al día 200 millones. Y dicen, wow, ¿cuánto dinero? Porque es mucho dinero. Y sacan 300. Y dicen, wow, ¿cuánto dinero? De repente, un buen día aparece en internet un vídeo de un jugador inglés o el que sea, que dice, por ejemplo, 500 millones. O 600 millones. O 700 millones. Y hace clickbait. Y la gente dice, wow, ¿cómo hago 500 millones? Se mete al vídeo y ve al tipo haciendo trueques y se levanta a 500 millones en un corto periodo de tiempo. Claro, todo eso impresiona. Es dinero fácil, es dinero accesible, que te permite ampliar tu experiencia de juego comprando equipos. Los trueques oceánicos dan beneficios enormes en el juego. Es una de las profesiones que más dinero da a cero riesgo. Muchos dicen, no soporto los trueques, son lentos, me va a dar algo. Claro, pero hay que contabilizar un detalle, y es el siguiente. Si aprendes a hacer los trueques correctamente, en un promedio de 3 horas, 4 horas, deberías tenerlos hechos. En mi caso en concreto, yo tardo alrededor de unas 4 horas en hacer las 3 rotaciones, porque siempre doy alguna vuelta de más, porque me entretengo con alguna historia concreta del palo de... paro a encantar alguna historia, paro a hacer alguna misión del mapa, mientras se está enfriando un pergamino, se está enfriando un trueque oceánico, pero hay metodologías, hay diversas metodologías para liquidar los trueques oceánicos al día en muy corto periodo de tiempo. En mi situación actual, ya acabé los trueques oceánicos, estoy grabando a continuación de un vídeo y este trueque me ha llevado 2 horas, pero estoy grabando el segundo vídeo a través de este trueque. Ya liquidé la persuasión, ya liquidé los trueques interesantes. Podría tirarme un pergamino y quemar más persuasión de los trueques que me he ido dejando, porque hay alguna cosa que puede ser interesante. Por ejemplo, esto tengo que hacerlo por un motivo. No hay 3x1, ya los hice, los levels 4 ya los hice y los levels 5 ya los hice. Los veis aquí, levels 4 liquidados, levels 4 liquidados, etc. Hay metodologías para hacer esto en un muy corto periodo de tiempo. Vale. ¿Cuánto es el rendimiento diario de los trueques? Pues ya lo relaté en un vídeo anterior, pero en este lo puedo resumir. Es muy sencillo. Tenemos 12 islas en todo momento que son level 3 por level 4, siempre, no cambia. Eso es cuando llegamos a los 21.000 trueques. Cuando llegamos a hacer 21.000 trueques, llegamos a esta cuantía. Son 12 islas y cada isla nos va a dar 24 millones. Es inamovible, no tiene riesgo, es así y ya está. Por 24, tenemos 288 millones solo en levels 4 en una rotación. Si lo multiplicamos por 3 teniendo Makuto, vemos que tenemos 864 millones en levels 4 en el océano. Es así, no hay trampa, no hay cartón, son las islas que son, existe la lista, se conoce y solamente se ve modificado a raíz de si tienes levels 3 o levels o no, si tienes o no. En el canal hablamos muy a menudo de cómo tener bien aprovisionados los almacenes. Cada nuevo vídeo aporta nuevos datos y viejos datos. Los que son habituales en los trueques exploran estos vídeos para ver si aprenden alguna técnica más, para que yo les recuerde alguna cosa concreta más y para tener actualizada la situación de los trueques. ¿Por qué? Por esto. 864 millones al día garantizados solamente en levels 4 sin tocar los levels 5 es un capital diario enorme para el juego.
La media de los jugadores recibe entre 200 y 300 millones con profundas sesiones de grindeo. Juegan durante 3 o 4 horas en un spot de grindeo y sacan una media de 100 millones hora en chapas, aparte el profit de la joyería que les logre caer. Si ellos están 4 horas, tienen 400 millones al día de beneficio. Los trueques oceánicos no es la profesión más lenta del juego, es al contrario, es la más rápida. Yo con mis ingresos actuales significa que estoy creciendo el doble de la media de jugadores. Pero esto no quiere decir que yo sea especial, no. Esto quiere decir que es la técnica que yo utilizo, es la que transmito y es la que cualquier otro jugador puede utilizar cada vez que aplique la estrategia de usar los trueques oceánicos. Se pueden hacer los trueques bien, se pueden hacer los trueques mal, pero nunca lo sabrás hasta que llegue el momento. ¿Cuándo es el momento? Bien, pues si se llevan los trueques bien, puedes extender en un largo periodo de tiempo unos ingresos constantes de 860 millones y pico al día durante un largo periodo de tiempo. Si los haces mal, no va a ser un largo periodo de tiempo. Ganarás 800 millones hoy, 800 mañana, 800 pasado, pero dentro de 2 semanas te quedarás sin materiales y tendrás que volver a empezar. Así que solo se mantuvo tu sistema de trueques constante durante 3 semanas. Mis metodologías en trueques, el objetivo que tienen es que logres extender los beneficios de los trueques de manera constante en el tiempo, que recibas lo mismo durante un largo periodo de tiempo. Significa que durante un mes gano 800 millones al día, durante 2 meses gano 1.000 millones al día, durante todo el año gano 1.000 millones al día. Eso es posible, eso es alcanzable y eso es lo que hablamos en este canal. Los trueques oceánicos, por muy lentos que parezcan, nos ofrecen un crecimiento exponencial en comparación con cualquier otra estrategia de juego que tenga, o sea, cualquier otra life skill que tenga el juego. Hay otras life skills que son más complejas, porque incluyen recetas, incluyen extracciones, distintas disciplinas. Una de las más recurrentes es ir a por carne, por ejemplo, en la life skill de cocina. Esa disciplina comprende varias disciplinas, que es extracción, recolección, aquí, recolección y recolectamos, con un equipo de manos adecuado. Una vez que recolectamos, pasamos a procesamiento, pasamos a cocina y empezamos a procesar. Y procesamos lo que se llama componentes base. Una vez procesamos los componentes base, podemos pasar a los componentes que nos interesan, los que nos van a dar capital, los que vamos a empaquetar y entregar en Cocina Imperial o los que vamos a vender a través del market. Esa es la estrategia de las life skill. En concreto, los trueques oceánicos no funcionan así, no tienen un preparado previo, tienen un almacenamiento previo por una cuestión de orden. Significa que yo cojo level 1, pero es que este level 1 no lo necesito hoy, lo voy a necesitar mañana. Lo cojo hoy para tenerlo mañana disponible. En este almacén ahora mismo tengo 42 espinas. No me viene ni más ni menos coger estas espinas. Puedo cogerlas. Me viene bien cogerlas porque así me garantizo de que en un futuro no me van a faltar espinas. Y las voy a coger, por supuesto. Ahora, por ejemplo, la estrategia es muy sencilla. Yo tengo 34.000 de persuasión. A mi coste de persuasión, yo puedo hacer 3 ticks de esa isla, pero esa isla es de 6. Así que, ¿qué tengo que hacer? Recargar. Y puedo usar uno de estos pergaminos para recargar. Tengo que valorar si me vale la pena recargar. ¿Cómo valoro si me vale la pena recargar? Estudiando lo que tengo por aquí pendiente de coger. Estos son 24 millones, siempre viene bien. Esta recarga 3x1 de aquí no la voy a hacer de momento, pero esta puedo hacerla. Por aquí ya no hay nada más que me interese coger, porque como veis ya lo he cogido todo. Y estos levels 2, en 2x1, no me interesa cogerlos. Pero claro, si yo tengo excedente, me interesa coger esto, la sangre. ¿Por qué? Porque tengo excedente. Vaya. Tengo aquí excedente de pagoda 139 y me puedo permitir gastar unas pocas pagodas en un mal trueque para recargar un poquito de más
el almacén de sangres. No es una mala estrategia. Lleva sus gastos, pero sostengo en el tiempo los beneficios. Esto no lo voy a hacer, esto lo hice la mitad solo. Este no está mal. Este no. Pues mira, me lo voy a hacer. Me voy a hacer esta. Me voy a hacer esta de aquí. Esta me la voy a hacer. Esta también. Y esta también. Sí, me vale la pena usar un pergamino del cuervo. Recargo 250.000. Y ahora tengo esta cuantía para gastar nueva. Es mi último trueque del día. Ya no tengo más trueques. Así que lo que tengo que hacer es guardar el barco. Reponer. Y todo esto son estrategias. Aunque existen técnicas concretas, cerradas, que son las que son, existen estrategias dentro de los propios trueques. Muchos me han dicho, jole, macho, te has hecho... O sea, has conseguido notoriedad. Llama, 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 llama. ¿Qué ocurre? Ah, es que es polvo de llama. No, flamígero, lo han cambiado el nombre. Hostia, qué fuerte. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Le han cambiado el nombre. Qué cachondos. Le han cambiado el nombre. Son unos cachondos. No pasa nada. Y esto son estrategias muy sencillitas que vas aplicando durante la propia partida. Flamígera, aquí. Hacemos esto. Claro, yo como hago esto todos los días, siempre, para mí esto es muy natural, es normal. Nuevos jugadores, esto para ellos es oro puro. Para viejos jugadores, para jugadores que ya están haciendo trueques, es la manera en la que ellos pueden mejorar su rendimiento si no es el caso. Es difícil pensar que estoy omitiendo estrategias, o sea, que alguien me pueda enseñar algo. Me encantaría que alguien me pueda decir, oye, mira, yo hago esto, esto y esto, yo lo estudio y lo valoro. Pero es raro. Es raro porque es que esto lo llevo realizando durante un año. Entonces, claro, practicando se llega al Carnegie Hall. Ya sabes cómo funciona. Así que, muchos dicen, ah, es que este es de 300. Bueno, no pasa nada. Compramos. Esto es curioso, le han cambiado la cantidad y le han cambiado el nombre, pero esto sé que es puntualmente. Sé que estas cosas no siempre ocurren. Y ya está. Y vamos a descargar al almacén. Muy sencillo. Seis espinas más para la saca. Entonces, muchos jugadores optan por equipar las piezas azules en los Carracks. Bien, este es de combate, lo estoy usando para trueques puntualmente. Ya muchos ya están al tanto de ello. Pero yo no funciono con un Carrack, funciono con una flota de Carracks. Entonces ahora cambio a este. Yo funciono con una flota de Carracks. Voy cambiando de unos a otros. Tengo más barcos, pero esos nunca los saco a pantalla. No se ven, son veleros, son otros tipos de barco para otras rutas. Siempre que hago vídeos, estoy haciendo una cosa que se llama rutas de confianza, que son destinos muy concretos. En la ruta la tengo muy clara. Y a veces, como mucho, sí me distraigo y cargo lo que no debo. Es algo típico, siempre pasa, porque me pongo a charlar y no me concentro. Pero lo que yo hago son rutas de confianza, rutas muy, muy... aquí. Rutas muy mecanizadas que me permiten al mismo tiempo ir relatando pequeños detalles. La estrategia es esta y la estrategia es de la pagoda que estaba por aquí. ¿Pagoda? Aquí. Bien, entonces me vamos a hacer la pagoda, vamos a hacer esto de aquí y vamos a hacer esta de aquí, que es exactamente lo que me van a dar aquí arriba. Esto que cojo aquí arriba, lo traigo aquí abajo y recargo esto. Estos trueques no se deben de hacer, los voy a hacer yo porque estoy creando una nueva técnica para evitar un efecto de sobrecalentamiento en los almacenes. Y me lo puedo permitir porque tengo 95. ¿Vale? Si no tenéis esas cuantías previas almacenadas, no os recomiendo que cojáis level
levels 2 en 1 por 1, porque perdéis. En mi caso, me lo puedo permitir. Entonces, bueno, hago esta ruta y asunto arreglado. Como veis, lo he preparado todo muy rápido. Sé que llevo la carga, llevo los dos artículos, tengo la persuasión y me va a sobrar algo para gastarla por ahí en lo que corresponda. Entonces, de eso se habla en este canal. Muchos me han comentado, Holy, macho, le has dado esto hasta los confines. En plan, solo has hablado de trueques. Sí, es verdad que has tocado otros temas de Black Desert. Muchos te han hecho preguntas, le has dado unas respuestas básicas por encima. No has profundizado, no hablas de notas del parche, ni nuevos añadidos. Te dejas muchísimos temas y todo lo que has hecho te lo has construido en torno a los trueques oceánicos. Claro, ya. Pero es que esto, amigos, es lo que te da los pens. Imaginaros este escenario. Es muy sencillo de entender, es súper sencillo de entender. Un armatet, y esto es un sistema viable, ¿vale? Si queréis pens, se hace así. Un arma pen, digamos la diente león, esta, en TET, nos cuesta 1.700 millones. Significa que con 2 días de trueques, haciendo los full levels 4, con 2 días tendréis el capital y la podréis comprar. Perfecto. ¿Cuál es el problema? Ninguno. 2 días. Un arma prácticamente final de juego. ¿Cómo la transformamos a pen? Ay, amigos míos, con la fábrica de fallos. Y la metodología es muy sencilla. Proteger un arma TET para pen son 429 crons. Si eso lo multiplicamos por 2 millones, veremos que la cantidad es de 858 millones. Lo que tenéis que gastar en crons. Para muchos puede ser una locura esta cantidad de dinero. Claro. Pero si yo te dijese que con un poco de sacrificio tú puedes hacer un tiro a Pain todos los días. Con una matemática muy sencilla y te la dan los propios trueques. 12 trueques por 24 millones cada uno. Son 288 millones en cada rotación. Si tú tienes Makuto son 3 rotaciones. 8, 6, 4. Ahí tenéis vuestro tiro a Pain diario todos los días. Llueva. Nieve, truene, relampaguee. Los trueques oceánicos te ofrecen este tipo de alternativas. Bien, yo no uso esta estrategia. Esta es la fácil. Yo uso la difícil. Yo fabrico los fallos para producir mis propios TETs y después les tiro a Pen. Siempre fabrico TETs al día. No sale a cuenta vender TETs. El objetivo es vender PENs. Con esa estrategia he fabricado mi equipo full pen. La estrategia de si yo puedo fabricar TETs diarios, puedo tirar pen diario. En un corto periodo de tiempo conseguiré pens. Por la fuerza, por las buenas o por las malas. ¿Es mucho dinero? Quizás. Tu riesgo, el riesgo que estás corriendo, es que te salga pronto. Si te sale tarde, pues mira, te sale a pérdida. Este principio lo he aplicado, me ha resultado y está muy bien. Ahora, la parte en la que yo me encuentro es en hacer ahorros, ahorros masivos, y eso se lleva semanas. Ahorros masivos para comprar otro tipo de equipos. Por ejemplo, manos pen, perdón, que manos pen, no, manos TET, que es la cuantía idónea de maestría para realizar otro tipo de life skills. Cuando tenga la joyería manos TET, más bien cuando tenga los 1600 de maestría, podré realizar otras life skills. Por ejemplo, cocina, recolección, alquimia, incluso algo de pesca. Y podremos profundizar en otras estrategias de juego, aunándolas a los trueques oceánicos, maximizando los ingresos diarios. De esta manera se rompe el juego. Bien, yo no me baso en contenidos futuros, porque tengo ya bastante de sobra para reventar los que tengo en mano. Muchos jugadores dicen, me pongo a recolectar, me hago un TXT, y esto es lo que se saca. Y ya está, chimpum, simplificado. Básico, muy fácil, perfecto. Yo soy de los que cree que se puede ir a más, pero no porque esa persona haya hecho mal el trabajo, no, ha hecho un excelente trabajo. Pero yo le puedo dar una vuelta de tuerca. En los trueques oceánicos lo he conseguido, le hemos dado una vuelta de tuerca. Hemos sacado ingentes cantidades de beneficio y somos capaces de sacar mucho más. ¿Cuánto dinero hay en los trueques oceánicos al día? Si se pudiesen hacer todos, 1.600 millones. ¿Por qué no se pueden hacer todos? Nos falta maestría, nos falta... Para ser concreto, nos falta persuasión.
Nosotros estamos sobrellevando actualmente el consumo de persuasión gracias al nivel de la life skill. Al subir la life skill se produce una reducción en el consumo. Esa reducción del consumo significa, se traduce en que cogemos más islas. Así que nuestra estrategia es subir la life skill para producir una reducción en el consumo y poder hacer más islas y que nos salga beneficioso. Esa es la estrategia que estamos implementando en la actualidad. El día que activen la maestría, la reducción teóricamente debería ser sustancial, muy grande. Podremos hacer más trueques y podremos hacer más dinero. Volviendo al tema de jugador único versus flota, yo utilizo una metodología de juego que se llama trueques por flota. Los trueques por flota es una reducción en el tiempo a base de cambiar de ubicación de barco a barco. Eso se entiende fácil. Lo que no permite los trueques por flota es alcanzar el umbral en un corto periodo de tiempo. Diréis, coño, siempre hablas de los periodos de tiempo. Ya, es que el tiempo es lo único que no podemos recuperar. Por ende, hay que aprender a utilizarlo bien. Hay que maximizar el número de actividades en ese tiempo que vamos a invertir. O el beneficio en ese tiempo que vamos a invertir. Porque invertir tiempo en nada es perder el tiempo. Y eso que perdemos jamás lo vamos a recuperar. Por eso hablo de cortos periodos de tiempo. Porque mi objetivo no es el máximo beneficio. Es el beneficio óptimo en el tiempo adecuado. Invertir poco tiempo a más capital. Mientras menos tiempo, maximizar en ese poco tiempo el capital. ¿Cuánto poco tiempo? Pues oye, tenemos 8 horas al día. Saquemos el mayor partido de esas 8 horas, un ejemplo. Y de eso se habla bastante en este canal, estrategias. Flota versus trueques únicos. Bien, los trueques únicos te permiten alimentar de experiencia a un único personaje. Y con el tiempo el personaje va a ir incrementando en life skill. Vamos a ir aquí. Aquí vemos a un Guru 7 de la UPS, recurrente jugador de este clan. Estos jugadores lo que tienen de singular es que hacen trueques únicos. Significa que tienen todos los buffos, tienen mascotas para esto, tienen pociones, tienen Makuto, tienen libro. Pero tiene que ser constante, tienen que utilizar todos esos buffos todo el tiempo. Entonces llegan a este nivel, a Guru 7. A este nivel, el Guru 7, la reducción es en torno al 25%. Una reducción del 25%. Le sale cada trueque en torno a los 9.500 cada tick. Gracias a esta reducción, pueden hacer más cantidad de islas. Entonces ellos, estos jugadores, están más cerca que yo de conseguir los 1.600 millones al día, porque ellos están más cerca de hacer todas las islas efectivas y hacen 1.600 millones al día. De acuerdo, estupendo, pero tienen que invertir un tiempo acorde a ello. Este jugador hace en un día, por ejemplo, 1.600 millones. En 2 días, 3.200 millones. En una semana, perfectamente se saca más de 10 mil millones, solo en trueques. Se calcula fácil. 1.600 por 7. 11.200 millones a la semana. Claro está, un jugador como yo, que trabaja por flota, invierte un poco menos de tiempo, y hay jugadores por el estilo que invierten menos tiempo todavía, yo saco una media de 800 millones. Hasta picos de 1.100 al día. Si esto lo multiplicamos por 7, vemos que yo gano la mitad que un jugador de gurú. Es una cantidad significativa, pero claro, invierto un tiempo acorde a ello. Ahora bien, he calculado cuántas islas hago yo y cuántas islas hacen ellos. Se calcula de la siguiente manera. Mi personaje main de trueques, los trueques le cuestan esta cantidad, 10.200. Bien, si yo tengo 1 millón de persuasión, mejor, si yo tengo 1.250.000 de persuasión, que viene siendo 1 millón de persuasión más un pergamino del cuervo, y lo dividimos entre 10.200, nos da que podemos hacer 122 ticks. Los ticks
es esta cantidad de aquí que está en medio de cada isla. Aquí hay 4 ticks, aquí hay 4 ticks, aquí hay otros 4. Bien. De media se hacen 5 ticks por isla, porque hay unas islas de 4 y hay otras islas de 6. Entonces la media es de 5. Si esto lo dividimos entre 5, vemos que con mi personaje de vanguardia hago 24 islas. Ahora imaginemos un personaje que tiene Guru 7, que tiene una reducción del 25%, el trueque le sale a 9.500 cada tick. Y él tiene lo mismo que yo, 1.250.000, porque él comprende el valor de los pergaminos de usura transformados a cuervo para ganar 250.000 de persuasión extra. Lo dividimos entre sus 9.500 por tick. Le da 131 islas. Si lo dividimos entre 5 ticks, o sea, 5 trueques por isla, él puede hacer 26. Mi personaje de vanguardia puede hacer 21 y él puede hacer 26. Significa que él puede hacer 5 islas de más. Ese es el quid de la cuestión, es el dato importante. Ahora bien, ¿creéis que ese jugador realmente se hace esas 5 islas de más? En líneas generales, esas 5 islas dependen a lo random que haya sido esa rotación. Si esa rotación tiene muchos 3x1, las habrá hecho. Si esa rotación no tiene muchos 3x1, se habrá dejado rotaciones sin hacer. O incluso no se habrá tirado el pergamino del cuervo. A nivel gurú, prácticamente no te tirarías ningún pergamino del cuervo porque las islas que son las que son. ¿Me explico? Te van a aparecer unas 3x1. Estándares, las que son, y no te van a aparecer más. Entonces, ya no necesitas más persuasión. No harías más islas, porque las islas efectivas, las que vamos a hacer, están en torno a las 20 y 30, entre 20 islas y 30 islas, entre unas y otras. No te vas a hacer 40 islas, difícilmente. No te vas a hacer 15, es insuficiente. Te harás eso, entre 20 islas y 40 islas. Son las que valen la pena, que son recargas levels 2, recargas levels 3, las levels 4 y las levels 5. De hecho, podemos contabilizar las islas. Son 12 islas level 4, más 12 islas level 5. Vemos que hay 24 islas solo de dinero. Solo de dinero. Y estas tenemos que hacerlas porque es capital. Si no te llega para todas, no pasa nada. Te coges la mitad. Solamente con las 12 islas de level 4, ya son 800 millones. Con las otras, haceros una idea. Entonces, nos faltan las islas de level 3 y las islas de levels 2 para recargar. Y ahí es donde está la diferencia de esos tipos. Que ellos pueden hacer levels 2, recargar y hacerse las levels 4 y las levels 5. Y ganan un poquitín más de dinero. Entonces, quizá no hagan 11.200 millones. Es posible que lo puedan hacer en alguna ocasión. Pero quizá no las hagan, puede que no las hagan, del palo de no tengo suficiente material o estoy en sobrecalentamiento o no tengo, yo qué sé, la persuasión no la voy a destinar a eso, voy a ir a coger levels 1 o corvario, ¿entendéis? Pero ellos tienen la alternativa, tienen la opción. Está bien que hayan llegado a ese nivel, pero claro, tiene sus pormenores, tiene sus detalles. No van a poder hacer mucho más que el resto de jugadores porque las islas son las que son. ¿En qué sí pueden estos jugadores marcar una gran diferencia? Bueno, pues estos jugadores seguramente puedan coger más corvario, cogerán algo más de dinero y tendrán un crecimiento en el ámbito de trueques mayor que un jugador que hace menos. Es evidente, está claro. Pero bueno, es lo que yo os digo. Si creamos una estrategia de juego estándar, podemos extender a muy largo periodo 800 millones al día. No es desdeñable, no está mal, está bien. Que viene otro jugador y hace 1.500 millones al día, es posible. Pero claro, como yo no llego a esa cuantía, yo no sé si la puedes sostener en el tiempo. Entonces quizá estoy hablando de más y tú puedas hacerte 1.500 millones durante una semana, durante dos. Ese punto no lo sabría en concreto, porque yo he llegado a la conclusión de que si tú sacas 800 millones al día, tienes una relación de ingreso y gasto muy adecuada. Si hubiese más rutas, aquí solo hay 12 rutas. Aunque veáis 72 islas, aquí solo hay 12.
Si hubiesen más, digamos 14, 17, 18, 25, 50 rutas, la recarga sería mayor, la cantidad de dinero sería mayor, etcétera, etcétera. Pero claro, es que aquí solo hay 12 rutas. ¿Cuál es el equilibrio óptimo entre gasto e ingreso? Alrededor de unos 700-800 millones al día. Y eso lo puedes extender durante un largo periodo de tiempo. Claro, si te pones con los 1.600 millones, por ejemplo, yo que estoy sacando 1.100 en este mes porque activé Makuto, este mes estoy sacando 1.100, 1.200 millones al día, me provoqué un sobrecalentamiento enorme, gigantesco. Claro, ahora tengo que ponerme a recargar hasta debajo de las piedras, que no está mal, tengo para poder recargar, pero el caso es que no se puede sostener durante mucho tiempo un ritmo de ingresos tan grande, en trueques no. Pero puedes tener los 800 millones y sí, fácil, suave, lo haces. Así que bueno, pues eso. Aquí vamos profundizando y vamos indagando. Mis personajes, ahora con el evento, los he aprovechado y los estoy entrenando. Este tiene una reducción del 15% ya. Pero mi personaje de vanguardia, que es Maestro 11, tiene una reducción del 19%. Tiene solo 4% más mi personaje de vanguardia en comparación con este. Ese 4% no tiene un impacto real, que puede ser 3 ticks de más, 2 ticks, como mucho una isla entera. Puede que mi personaje principal se haga una isla entera de más en comparación con este personaje. Entonces, yo me mantengo en este equilibrio, en el equilibrio de todos mis personajes funcionan por igual. Yo me hago 20 islas por rotación y tan contento que me quedo. Si me tiro pergamino del cuervo, me puedo hacer unas pocas más. 23, 24 islas, depende. Funciona así. Y es equilibrado. Un jugador de gurú, pues se puede hacer 25, 26, 31 islas. Porque claro, tampoco sé cuál es la reducción a nivel gurú. Me gustaría saberlo. De hecho, lo tengo que indagar un día. Para llegar a estas estrategias, estas técnicas, estas conclusiones. Pues para eso hago vídeos aquí y es recurrente. Ahora me voy a ir a hacer un último trueque y ya finalizo por hoy los trueques oceánicos. En principio, el que me voy a hacer es bastante sencillo. A ver qué tengo. Había uno de sangre. ¿Dónde está el de sangre? Aquí, este. Me voy a hacer este trueque y parece que me haré este de aquí arriba, uno de estos. Sí, será eso. Me voy a hacer uno de estos. No, lo cierto es que no voy a gastar esta sangre. Las voy a enmarcar. Buscaré otro trueque por ahí porque seguro que tengo algún otro trueque interesante. Vamos a dejar este vídeo aquí. Espero que os haya sido de utilidad. Como siempre, seguiré hablando de temas de trueques. A la gente le gusta que vaya añadiendo nuevos datos, nuevas estructuras. Además, como sabéis, esto es la primera fase. Tienen pendiente añadidos extra en torno a los trueques oceánicos y al contenido marítimo. Entonces, claro, siempre está bien que alguien esté al tanto de todos esos contenidos. Así que, sin más, lo dejamos aquí y hasta el próximo.